Tengan un buen día a todas las personas que están aquí presentes, a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Bienvenidos una vez más a la capacitación de neurología y neurocirugía orientada a la investigación, médica. Y esto está organizado por la línea de investigación de neurología y neurocirugía de la Sociedad Científica de San Fernando. El día de hoy tenemos el agrado de presenciar de dos ponencias. La primera con hidrocefalia a cargo de nuestra queridísima Estrella Viani Chávez Aragón. Ella es estudiante universitaria de medicina humana del cuarto año de la Universidad Andina del Cusco. También es miembro activo de la Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias. Bienvenida, Estrella. El micro y la pantalla es todo tuyo. Muchas gracias, Lucero. Buenas tardes con todos los presentes y sin más preámbulos vamos a empezar la presentación el día de hoy, que el tema que he preparado es hidrocefalia. Me avisan si en algún momento no cambio la diapositiva o si no se me escucha, por favor. Perfecto, Bien. está bien. Vamos a comenzar con este tema muy interesante que es hidrocefalia. Empezaremos por definir qué es hidrocefalia o a qué llamamos hidrocefalia. La hidrocefalia va a ser un trastorno en el que se va a caracterizar por la acumulación de una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos cerebrales y o espacios subaracnoideos, que son los lugares por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Además de que se va a caracterizar también por una dilatación ventricular y un aumento de la presión intracraneana, ¿no? Pero este aumento de la presión intracraneana, como sabemos en medicina, no todo es absoluto. Va a haber algunos casos, como es el caso de la hidrocefalia de presión normal, donde no se va a encontrar elevada. Entonces, acá en la imagen referencial podemos ver una imagen de unos ventrículos, los ventrículos laterales dilatados, que hace que se dilate la misma acumulación de líquido, ¿no? Ahora, para entender mucho mejor este término o para entender mucho mejor la hidrocefalia, tenemos que manejar cierta terminología, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una hidrocefalia obstructiva o también denominada hidrocefalia no comunicante, la cual va a ser un tipo de hidrocefalia muy común en niños y la cual se va a presentar con un aumento de la presión intracraneana. Entonces, ¿qué vamos a decir de esta hidrocefalia obstructiva? Va a estar causada, como toda hidrocefalia, por una acumulación de líquido cefalorraquídeo, pero una diferencia de esta es que va a ser por bloqueo o, como su mismo nombre lo dice, por obstrucción del flujo o del trayecto de la circulación normal del líquido cefalorraquídeo dentro del sistema ventricular o dentro de la circulación del líquido cefalorraquídeo, que más adelante vamos a ver, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo por donde circula, los lugares más frecuentes de obstrucción, etcétera? Luego vamos a tener la hidrocefalia comunicante, la cual también va a ser, como todo hidrocefalia, acumulación de líquido cefalorraquídeo, pero esta no va a ser por un bloqueo, sino va a ser debido a una absorción deficiente en los espacios subaracnoideos y muy poco frecuente o rara una producción excesiva de líquido cefalorraquídeo. Esta se va a presentar también con un aumento de la presión intracraneana, ¿no? Ahora, el otro término que tenemos que mencionar va a ser la hidrocefalia de presión normal, la cual se va a dar en los adultos mayores de 60 años, que es la que había mencionado, ¿no? Que es también la hidrocefalia de presión normal, la cual es muy común y muy frecuente en adultos, ¿no? En adultos mayores. ¿Por qué? Porque en esta no se va a dar aumento de la presión intracraneal. ¿Por qué? Porque los ventrículos de estos pacientes ya van a estar agrandados previamente, ¿no? Entonces, la acumulación no va a provocar no va a provocar un aumento de la presión intracraneana, ¿no? Porque no va, porque estas estructuras ya se van a encontrar dilatadas previamente. Ahora, vamos a tener otro hallazgo, que va a ser un hallazgo mayormente en lo que vendría a ser las imágenes, ¿no? Que vendría a ser la ventriculomegalia, la cual es un hallazgo muy común en todas las formas de hidrocefalia, ¿no? Esta imagen que acá se aprecia referencial de la definición, también se puede hablar de una ventriculomegalia, ¿no? Que es un crecimiento anormal o dilatación anormal de los ventrículos cerebrales. Ahora, métodos de imagen, como hemos mencionado, de la ventriculomegalia, que es un método muy común en imagen, y como esta patología de la hidrocefalia se da comúnmente en lo que vendrían a ser niños menores de 2 años, podemos observar acá una ecografía, ¿no? El método de elección para estos pacientitos va a ser una ecografía transfontanelar, donde se puede apreciar muy claramente la dilatación de los ventrículos, ¿no? Y una ventriculomegalia. Ahora, tenemos que diferenciar los términos que he mencionado anteriormente con estos términos, que vendría a ser la hidrocefalia ex vacuo, que van a ser términos netamente radiológicos. ¿Por qué?
Porque esta hidrocefalia ex vacuo va a ser un agrandamiento de los espacios de LCR, como los ventrículos, causado por un volumen reducido de tejido cerebral por atrofia o malformación. Entonces, acá los ventrículos van a estar, sí, agrandados, los ventrículos van a estar dilatados, pero no necesariamente por una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo, sino porque por disminución de la masa parenquimal, ¿no? Acá se pueden observar en la imagen signos claros de atrofia, como vendrían a ser los surcos profundos. Acá los surcos profundos y la dilatación o agrandamiento de los ventrículos, ¿no? Igual acá en esta imagen, surcos profundos, disminución del parénquima cerebral y los ventrículos dilatados, ¿no? En este caso no va a haber un aumento, un momentito, aquí está. En este caso no va a haber aumento de la presión intracraneana. ¿Por qué? Porque en esta condición los ventrículos se van a encontrar dilatados por atrofia del parénquima, ¿no? No por exceso de lo que vendría a ser líquido cefalorraquídeo propiamente. Por eso es muy importante diferenciarlos de los otros términos que mencionábamos como hidrocefalia, como aumento de líquido cefalorraquídeo, ¿no? En cambio, esta hidrocefalia ex vacuo va a ser mayormente un hallazgo tomográfico de resonancia magnética. Ahora, también vamos a tener la hidrocefalia externa benigna, la cual también se puede denominar agrandamiento benigno del espacio subarachnoideo o líquido estraxial benigno de la infancia, la cual va a estar causada comúnmente por, o se va a presentar mayormente por una macrocefalia en la infancia y va a ser una afección autolimitada, la cual no va a requerir intervención quirúrgica, ¿no? Más adelante vamos a tratar por qué en niños que aún no se les ha cerrado las suturas fontanelares es mejor el pronóstico de hidrocefalia, ¿no? En este caso es una hidrocefalia externa benigna que se va a solucionar solo, por eso es que no necesita ninguna intervención, ¿no? Acá en la imagen, acá en la imagen izquierda, derecha de su pantalla, podemos ver una imagen axial, una resonancia magnética en T1 ponderada, la cual va a demostrar el agrandamiento del espacio subaracnoideo, que vendría a ser este de acá, los bordecitos anterior y con una ventriculomegalia clara, ¿no? Y acá una radiografía para mencionar que si hidrocefalia externa benigna se presenta mayormente en niños con macrocefalia y va a tener un componente mayormente familiar. O sea, si un familiar ha presentado hidrocefalia externa benigna o ha presentado macrocefalia, es muy probable que su hijo o sus descendientes también puedan tenerlo. Ahora, epidemiología de la hidrocefalia. La hidrocefalia es muy común de lo que nosotros pensamos, ¿no? A veces no le tomamos mucha importancia, pero es muy, muy, muy frecuente. Tenemos que la prevalencia de hidrocefalia comunicante congénita e infantil varía de 0,5 a 0,8 por 1.000 habitantes nacidos vivos y nacidos muertos en lo que vendría a ser Estados Unidos y Europa. Ahora, en América, vamos a tener que, precisamente en Perú, vamos a tener que 1 a 3 niños de cada 1.000 nacidos vivos van a tener hidrocefalia de tipo congénita, un 70% y un 30% del tipo adquirida, ¿no? He tratado de encontrar información acerca de América en general y no he encontrado, pero sí he encontrado de Perú y de algunos países, ¿no? He considerado, como nosotros somos natales de Perú, la epidemiología de Perú. Pero también he considerado un dato realmente alarmante que está relacionado con factores de riesgo de la hidrocefalia, que vendría a ser este nivel socioeconómico bajo, ya que en África subsahariana vamos a tener que casos nuevos de la hidrocefalia congénita y neonatal por causas prenatales durante o después del nacimiento van a exceder los 200.000 casos por año. Acá muy importante ese dato, ¿no? Ahora había mencionado los factores asociados con un mayor riesgo de hidrocefalia infantil y cuáles van a ser esos factores. Van a ser peso al nacer menor a 1.500 gramos, prematuridad, que el bebé nazca antes de las 30 semanas, diabetes materna, nivel socioeconómico bajo, como hemos mencionado anteriormente en epidemiología, ¿no? Como se puede ver en África subsahariana. También se ha encontrado un factor asociado al sexo masculino, la raza o la etnia, que se ha encontrado que en los asiáticos disminuye más el riesgo de desarrollar hidrocefalia y los antecedentes familiares, sobre todo de macrocefalia, ¿no? Ahora, fisiología. Vamos a entender mucho mejor cómo es que se produce esta alteración. Tenemos que saber que la producción y la absorción del líquido cefalorraquídeo se va a encontrar en constante equilibrio. Lo que quiere decir que va a haber, para que se produzca la hidrocefalia, va a haber un desequilibrio entre lo que vendría la absorción, la producción y la circulación. Vamos a empezar desarrollando cómo es que se produce el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se va a producir por los plexos coroideos en un 60-80%.
El otro 20% se va a producir por el tejido cerebral, el cual va a ser expulsado directamente al espacio extracelular. Pero tenemos que recordar que lo más importante es que se produce, la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo se va a producir en el plexo coroideo, el cual se va a encontrar en el sistema ventricular, como se observa acá en la imagen, ¿no? Plexo coroideo del tercer ventrículo, plexo coroideo del cuarto ventrículo. Se va a encontrar en todo el sistema ventricular. Y este plexo coroideo va a producir cantidades de líquido cefalorraquídeo. Se calcula que en los adultos la producción de líquido cefalorraquídeo va a ser de 20 mililitros por hora, ¿no? Y va a seguir un camino o su circulación por todo lo que vendría a ser el mecanismo del subaracnoideo. Otra cosa que tenemos que recordar de la producción exactamente de líquido cefalorraquídeo es que va a fluir a través de la capa ependimaria hacia los ventrículos o hacia el canal central, ¿no? En circulación vamos a tocar mayormente cómo es este recorrido. Ahora, como esta es una patología que se presenta mayormente en niños y en recién nacidos, tenemos que saber también la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se produce en niños pequeños. La cantidad va a ser de 0,1 a 26,5 mililitros por hora. Tenemos que mencionar que el líquido cefalorraquídeo en los recién nacidos se calcula, no es que una fórmula así como en adultos que hemos hecho 20 mililitros por hora, no, sino que en recién nacidos y niños se tiene que calcular de acuerdo a la edad, de acuerdo al peso. Y tenemos que tener en consideración que a medida que el niño va creciendo, va incrementando, ¿no?, el líquido cefalorraquídeo. Ahora, tenemos que las células epiteliales coroideas van a producir líquido cefalorraquídeo utilizando un transporte activo dependiente de la anhidrasa carbónica, la cual, en casos de hidrocefalia, puede bloquearse con acetazolamida, que es conocida comúnmente en el mercado como Diamox, que va a ser un inhibidor de esta anhidrasa carbónica, ¿no?, impidiendo la producción. Ahora, en los adultos, como hemos mencionado, la producción va a ser de 20 mililitros hora, lo que va a permitir un recambio completo de líquido cefalorraquídeo de 3 a 4 veces al día. Ahora vamos a hablar de lo que les he mencionado, la circulación de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Como he mencionado, se va a producir en los plexos coroideos de los ventrículos. Después va a pasar hacia lo que vendría a ser la mayoría del líquido cefalorraquídeo hacia lo que vendría a ser los ventrículos laterales. Después de los ventrículos laterales va a pasar a través del agujero de Monroe hacia el tercer ventrículo, que vendría a ser acá esta porción, ¿no?, ventrículo lateral que observamos acá. Y aquí vamos a ver el tercer ventrículo, ¿no? Más o menos por aquí debe estar el acueducto de Monroe, o el agujero de Monroe, ¿no?, que va a permitir el paso. Después vamos a tener que va a fluir del tercer ventrículo por medio del acueducto cerebral, que es esta estructura, es acueducto cerebral o acueducto de Silvio, hacia lo que vendría a ser el cuarto ventrículo. A partir del cuarto ventrículo va a salir por tres mecanismos, ¿no?, o por tres agujeros. Va a salir por un canal, va a salir por el canal medular, va a salir por un agujero medial o de Magendie. Ya. Va a salir por un agujero medial, que va a ser el agujero de Magendie, y por un agujero lateral, que va a ser conocido como el agujero de Lushka, ¿no?, en epónimos. Ahora, va a llegar al espacio subaracnoideo, donde se va a dirigir hacia la cisterna magna. Una vez que se dirija hacia la cisterna magna, va a tomar dos direcciones. Una pequeña porción puede ir al espacio subaracnoideo espinal, y una porción mucho mayor va a ascender a la cisterna basal. Ambas para su absorción, ¿no?, para su reabsorción. Ahora, tenemos que mencionar también que en el lugar más importante donde se va a reabsorber la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo va a ser en el espacio subaracnoideo en general. Ahora. Ay, no pasa. ¿Qué pasó? Aquí. Ahora vamos a hablar de la patogenia, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce la hidrocefalia? La hidrocefalia, como hemos mencionado ya anteriormente, va a estar en equilibrio lo que vendría a ser la producción y la reabsorción. Entonces, ¿qué va a producir la hidrocefalia? Un desequilibrio entre el flujo de entrada y salida. ¿Qué puede pasar? Aumento en la producción va a ocasionar hidrocefalia, pero es muy, muy, muy raro. La mayoría de veces se da por bloqueo o obstrucción de la circulación de líquido cefalorraquídeo. Ahora, otro también se puede deber a lo que vendría a ser fallas en la reabsorción, ¿no? Alteraciones inflamatorias como enfermedades infecciosas o también alteraciones en el espacio subaracnoideo. Vamos a ver también que en la reabsorción vamos a encontrar también que
El líquido cefalorraquídeo va a drenar directamente lo que vendría a ser el sistema venoso, ¿no? Entonces, como sabemos, fisiológicamente, para que un líquido se mueva hacia otro lugar o hacia otro contenido, va a haber una diferencia de presiones. Entonces, en caso que haya un aumento de la presión venosa, lo que va a pasar es que, como un mecanismo de compensación, las vellosidades aracnoideas se van a cerrar y no van a permitir que la sangre pase al sistema ventricular, ¿no? Entonces, si hay un aumento de la presión venosa, van a dejar de absorber, de reabsorber, se podría decir. Entonces, va a provocar también una acumulación. Entonces, en la patogenia tenemos tres mecanismos principales. Uno, aumento de la producción. Dos, obstrucción en cualquiera de los, mecanismos de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Mayormente se va a dar en lo que vendría a ser los agujeros, como va a ser el agujero. En los sistemas comunicantes, como va a ser el agujero de Monro y el acueducto cerebral. Mayormente se va a dar en estos dos, la obstrucción, ¿no? Y cualquiera de estos mecanismos va a aumentar la presión ventricular, lo cual va a conducir a una dilatación ventricular, lo que va a conducir a un aumento de la presión intracraneal. Patogenia. Hemos hablado del primer mecanismo, que va a ser la obstrucción. Se puede ver a malformaciones genéticas también, como vendría a ser el caso de la estenosis acueductal, la cual la dilatación de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo es, se va a ver, ¿no? O sea, radiográficamente, cuando va a haber una estenosis acueductal, lo primero que se van a dilatar van a ser los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Y esta es una causa muy común de hidrocefalia en bebés y niños, ¿no? Ahora, ¿dónde se van a ver los sitios principales de obstrucción? Va a ser el agujero de Monro. Si se va a obstruir o va a haber una alteración, ya sea por un tumor, ya sea por una estenosis, etcétera, vamos a observar dilatación en los lugares próximos a la obstrucción. En este caso, se obstruye el agujero de Monro. Lo primero que se va a dilatar van a ser los ventrículos laterales, ¿no? Ahora, y también el tercer ventrículo. En caso se obstruya o pasa un caso de estenosis acueductal en el acueducto de Silvio, lo primero que se va a dilatar van a ser el tercer y el cuarto ventrículo. Y en caso de que haya una obstrucción a nivel del cuarto ventrículo, todo el sistema ventricular se va a ver dilatado. Esa es también una característica, ¿no? Que para diferenciar, si hablamos de una hidrocefalia obstructiva o una hidrocefalia no obstructiva, que la obstructiva vamos a observar dilatación de algunas estructuras cercanas al sitio de la obstrucción, pero en cambio, pero en caso sea una no obstructiva, vamos a ver una obstrucción de todo el sistema ventricular, lo cual puede ser muy confuso si se encuentra también una obstrucción en caso del cuarto ventrículo, ¿no? En estos dos casos, en la no comunicante y en la obstrucción del cuarto ventrículo, se va a dilatar todo el sistema ventricular. Acá se observa una imagen referencial de lo que vendría a ser la estenosis acueductal, ¿no? Acá en la resonancia magnética se puede observar la estenosis y la dilatación de los ventrículos laterales o una ventriculomegalia. Ahora, vamos a tener también acá otra imagen, como he mencionado, la obstrucción en el cuerpo del ventrículo lateral va a provocar la dilatación del cuerno temporal distal, como se observa en esta imagen, que es de un niño de 2 años. Acá en esta imagen vamos a hablar de una obstrucción del foramen de Monro, la cual va a provocar la dilatación del ventrículo lateral de ese lado. Como se observa en esta imagen, a diferencia de esta otra, donde se ve una ventriculomegalia clara, y de ambos ventrículos laterales, en este caso, que va a ser solamente de un foramen de Monro, va a ver que no es de todo el sistema ventricular, solo es de una porción en todos los cortes. No se ve que es de todo, solo es de una porción. Eso es muy importante diferenciar, ¿no? De la obstructiva, de la comunicante. Ahora, en la patogenia vamos a tener que la obstrucción del flujo de salida del cuarto ventrículo, ya había mencionado, provoca la dilatación de los cuatro ventrículos. ¿Cómo se observa acá en la imagen? Dilatación de los cuatro ventrículos. Acá vamos a tener la dilatación de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto, todos dilatados. A diferencia de esta, donde solamente se dilata el lugar cercano o el ventrículo cercano a la obstrucción. En este caso, un solo lado del foramen de Monro. Ahora vamos a hablar de la absorción alterada. Las vellosidades subaracnoideas van a ser las principales que se van a encargar de esta función de absorción. Entonces, ¿qué puede verse alterada en la absorción? Lo que ya había mencionado, aumento de la presión en los senos venosos. ¿Qué va a pasar?
Si los senos venosos se va a incrementar la presión, no va a permitir que el sistema de líquido cefalorraquídeo fluya normalmente al sistema venoso. Entonces, ¿qué va a hacer? Al haber un incremento de la presión venosa por gradiente de difusión, se podría decir, vamos a ver que siempre las partículas o los líquidos se van a tender a mover de un gradiente de menor presión, perdón, de un ambiente de mayor presión a un ambiente de menor presión. En este caso, si la presión venosa va a ser mayor, va a tender a entrar. Entonces, como mecanismo nuestro cuerpo para que no ingrese sangre al sistema ventricular, ¿qué va a hacer? Las vellosidades aracnoideas se van a cerrar y no van a permitir que la sangre pase al sistema ventricular. ¿Esto qué va a producir? No va a haber absorción, va a producir acumulación de líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular y la dilatación de todo el sistema ventricular, ¿no? Ahora, patogenia. Hemos mencionado, le hemos puesto al último la producción excesiva. Hemos puesto en el orden en que aparece, ¿no? Hemos mencionado que esta producción excesiva va a ser muy raro y muy infrecuente, ¿no? Pero se puede dar. Tenemos que recordar que el plexo coroideo va a ser el principal productor de líquido cefalorraquídeo, el cual va a estar altamente irrigado, ¿no? Va a estar muy, muy irrigado. Entonces, ¿qué puede causar la producción excesiva? Alteraciones en lo que vendría a ser el plexo coroideo. ¿Cómo cuál? Un papiloma del plexo coroideo en el ventrículo lateral derecho, como es en este caso clínico, el cual este papiloma, como se observa acá en la imagen, va a ser un crecimiento, va a ser un tumor, el cual va a hacer que el plexo coroideo produzca cantidades excesivas de líquido cefalorraquídeo, las cuales van a sobrepasar los mecanismos de absorción y va a hacer que se produzca una hidrocefalia, ¿no? La cual va a conducir a un agrandamiento de todo el sistema ventricular y de los espacios subaracnoideos. En este caso también va a haber un agrandamiento de todo el sistema ventricular, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción se va a dar a nivel de todo. Acá se puede ver acá el papiloma del plexo coroideo en esta resonancia magnética, la dilatación de los ventrículos, acá se puede observar en otro corte el papiloma y la dilatación de todos los ventrículos por exceso, ¿no? De producción. Ahora vamos a hablar de fisiopatología. ¿Cómo es que se produce o qué alteraciones puede causar la hidrocefalia, ¿no? Lo principal tenemos que recordar este mecanismo que vendría a ser, ¿en qué momento? Como es una patología que se da mayormente en bebés menores de 2 años, vamos a tener, ¿en qué momento se va a dar? Antes del cierre de las suturas fontanelares o después del cierre de las fontanelas. Entonces, si se va a dar antes del cierre de las fontanelas, de las suturas, va a tener mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque la dilatación o la acumulación de la hidrocefalia va a provocar que el cerebro como mecanismo compensatorio se dilate. Entonces, al no haber cerrado las suturas, se va a observar un signo clásico de macrocefalia, ¿no? Pero esto va a aliviar. Esta distensión de las estructuras va a aliviar la presión intracraneana, ¿no? Pues por eso que en bebés que no han cerrado la sutura, va a tener menor sintomatología y va a tener con una presión intracraneana normal, normal o baja. Además de que al no ser una estructura compacta el cráneo, no va a causar distensión anormal o, claro, distensión anormal de lo que vendría a ser el parénquima cerebral, ¿no? En caso de que sea una bóveda cerrada o comprimida, la dilatación de los ventrículos va a empujar el parénquima cerebral hacia las estructuras, causando graves lesiones de isquemia, atrofia, etc. Pero en caso de los niños que no se les ha cerrado las suturas fontanelares, va a hacer que esta se expanda, se dilate, entonces va a haber menor daño también. Ahora, en cuanto a macrocefalia, vamos a tener que va a haber menos compromiso del tejido cerebral, como ya lo había mencionado. Se va a aliviar parcialmente la presión intracraneal y la fuerza de la presión intracraneal se distribuye sobre la mayor superficie de un sistema ventricular agrandado, ¿no? Porque los ventrículos se van a dilatar, entonces se va a expandir las suturas va a haber un compromiso menor del tejido cerebral, ¿no? Es por eso que los niños en los cuales no se les ha cerrado aún las suturas con hidrocefalia tienen mejor pronóstico. A diferencia de los niños, los que aún no se les ha cerrado, a diferencia de los niños en los cuales ya se les ha cerrado esas suturas, ¿qué va a pasar? La hidrocefalia va a causar dilatación de los ventrículos, acá como se observa una ventriculomegalia, la cual va a alterar el revestimiento ependimario de los ventrículos, ¿no? Que es lugares también donde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo. Esta alteración del revestimiento ependimario de los ventrículos va a hacer que el líquido cefalorraquídeo se mueva directamente al tejido cerebral.
lo cual va a reducir la presión dentro de los ventrículos, pero va a producir edema en el cerebro, ¿no? En las áreas subependimarias y afectación de la sustancia blanca. ¿Por qué? Porque el líquido lo van a mover directamente al tejido cerebral. Acá en esta imagen referencial se puede ver lo que estábamos hablando, ¿no? El edema. Acá se ve la dilatación de los ventrículos y por acá estas manchitas blancas que se ven medias grises, estas de aquí que están señalando las flechitas, van a ser áreas edematizadas, ¿no? Ahora, este edema e isquemia en el tejido cerebral periventricular alrededor del ventrículo dilatado va a conducir a una atrofia de la sustancia blanca y va a causar también que las circunvoluciones se aplanen y los surcos se compriman contra el cráneo, obliterando el espacio subaracnoideo. Si oblitera el espacio subaracnoideo, va a disminuir la absorción de líquido cefalorraquídeo. El sistema vascular se comprime y aumenta la presión venosa en las zonas durales, que también va a disminuir que también va a hacer que disminuya la absorción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esto va a empeorar en los pacientes. Por eso que es mucho más dañino en pacientes cuando ya se les ha cerrado las suturas fontanelares. Ahora, vamos a hablar acerca de la etiología. Vamos a tener tres. No se ve, creo, ¿no? Vamos a moverlo esto acá. Sí se ve, ¿no? Ya, sí se ve. Vamos a tener tres mecanismos principales de etiología, las cuales tenemos que diferenciar los dos grandes grupos principales, que vendría a ser la hidrocefalia congénita y la hidrocefalia adquirida. Pero también vamos a tener un grupo que vendría a ser la hidrocefalia de baja presión, que es un grupo de difícil manejo y de difícil diagnóstico, porque los pacientes en este caso tienen acumulación del líquido cefalorraquídeo, sí, pero con una presión baja. Entonces, no manifiestan mucha sintomatología. Ahora, en la congénita, vamos a empezar, ¿no? Ahí sí hay muchas causas. Puede darse por defectos en el tubo neural, como viene a ser la meningocele, que es la causa principal a nivel mundial de hidrocefalia. Vamos a tener la estenosis acueductal y el encefalocele. El encefalocele va a ser cuando el cerebro y las meninges se van a herniar y van a salir a través de un defecto en el cráneo, ¿no? Luego vamos a tener la hidrocefalia aislada, que va a ser causada principalmente por un estrechamiento congénito del acueducto o inflamación por infección uterina de algunos agentes que vamos a mencionar acá más adelante, ¿no? Pero esa hidrocefalia aislada va a ser una estenosis del acueducto, ya sea por inflamación o ya sea congénito. Vamos a tener la hidrocefalia ligada al cromosoma X, la cual va a ser la causa más frecuente de hidrocefalia congénita también, la cual se va a dar una estenosis del acueducto de Sillo mayormente. Ahora vamos a tener malformaciones en el sistema nervioso central, que son las que ya hemos mencionado, ¿no? Estenosis, del acueducto, mielingocele, etc. Ahora, las formas sindrómicas, vamos a tener que la hidrocefalia se va a presentar en alteraciones genéticas como las trisomías 13, 18, 9 y 9P, así como la triploidía. Ahora, la infección intrauterina. ¿Por qué la infección intrauterina puede causar hidrocefalia en el feto? ¿Por qué? Porque se va a producir un mecanismo de inflamación. Estos microorganismos como la rubiola, el citomegalovirus, la toxoplasmosis, la quiberomeningitis linfocítica, la sífilis y el virus de Zika pueden provocar hidrocefalia congénita, pero ¿por qué lo van a provocar? Van a provocar por un mecanismo de inflamación del revestimiento ependimario del sistema ventricular. Y también van a provocar una inflamación en las meninges del sistema subaracnoideo. Si va a haber inflamación del sistema subaracnoideo, va a haber un déficit en la absorción del líquido cefalorraquídeo. Y al ver también una inflamación, puede hacer que el sistema se edematice, causando obstrucción de flujo a través del acueducto o de las cisternas basales. Es por eso que estos agentes que mayormente se ha encontrado pueden causar hidrocefalia. Ahora, el papiloma o carcinoma de plexo coroideo, como ya hemos mencionado, un aumento en lo que vendría a ser la producción de líquido cefalorraquídeo y depende de su tamaño también puede causar obstrucción. En la hidrocefalia adquirida, la hidrocefalia poshemorrágica va a ser la causa más frecuente. Va a ser una hemorragia en el espacio subaracnoideo y la cual va a exceder el mecanismo de absorción, ¿no? De este espacio, lo cual va a hacer que se acumule líquido cefalorraquídeo. Ahora, además de que esta hemorragia va a causar o va a inducir una respuesta inflamatoria seguida de fibrosis, ¿no? Lo que uno va, a nivel del espacio subaracnoideo, uno va a impedir la correcta absorción y dos, al ser una reacción inflamatoria, también puede producir que haya obstrucción, ¿no?
por todos los mecanismos de inflamación que conocemos. Ahora, también vamos a encontrar una... esta hidrocefalia poshemorrágica se da mayormente en lactantes prematuros con hemorragia intraventricular. Otra causa de hidrocefalia adquirida van a ser los tumores del sistema nervioso central, como el meduloblastoma de fosa posterior, astrocitomas y ependimomas, ¿no? Que van a ser netamente de causas obstructivas. Ah, otra cosa que también vamos a mencionar o aclarar es que esta definición de hidrocefalia obstructiva o no obstructiva no es del todo absoluta, porque hay casos en los cuales se ha encontrado tanto hidrocefalia obstructiva y no obstructiva en un solo paciente, ¿no? O como causa de hidrocefalia. Ahora, infecciones del sistema nervioso central como meningitis bacteriana o infecciones virales como las óperas, como hemos mencionado, van a causar inflamación, y esta inflamación va a causar disminución sobre todo en la absorción, ¿no? Ahora, la hidrocefalia de baja presión es poco común y muy infrecuente en los niños. Se va a dar con una ventriculomegalia sintomática. Se va a encontrar una presión intracraneal muy baja, por lo cual es muy difícil de diagnosticar. Y puede deberse a tumores, hidrocefalia crónica, hemorragia subaracnoidea e infecciones. El manejo se va a realizar con derivaciones de baja presión también, ¿no? O con mediciones de lo que vendría a ser. Pero es muy difícil el manejo y muy difícil de diagnosticar, porque esta hidrocefalia es de baja presión. Mayormente su hallazgo es incidental. Ahora, ¿cuáles van a ser las características clínicas o la sintomatología más frecuente en los pacientes? Al ser menores de 2 años y ser bebés, van a haber muy pocas manifestaciones que nos pueda referir el paciente, ¿no? Mayormente nos va a referir. Pero como he mencionado anteriormente, tenemos que hacer un corte de 2 etapas, ¿no? Antes del cierre de las fontanelas y después del cierre de las fontanelas. ¿Por qué? Antes del cierre de las fontanelas va a haber el mecanismo de agrandamiento de la cavidad craneal, más conocido como macrocefalia, el cual va a permitir que el paciente compense los mecanismos de aumento de presión. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que la sintomatología disminuya. Entonces, en niños en los cuales todavía no se les ha cerrado las suturas, no va a haber mucha sintomatología, y la más importante va a ser la macrocefalia. Se debe sospechar de hidrocefalia en pacientes con macrocefalia, lo primero. Después, en niños ya mayores de 2 años, el síntoma principal que se va a ver va a ser En niños mayores de 2 años, en niños que se les ha cerrado las suturas, y en adultos, los síntomas principales van a ser compatibles con un aumento de la presión intracraneana, y los síntomas principales van a ser dolor de cabeza, náuseas, vómitos, y también se puede encontrar en los niños letargo y somnolencia. ¿Por qué? Porque va a haber una disfunción o afectación del mesencéfalo y del tronco encefálico. Es por eso que es el letargo y somnolencia en los niños. Ya hemos mencionado incremento de la talla del cráneo. Ah, se puede ver también la extensión de las venas craneales, ¿no? En el cuero cabelludo se puede observar lo que vendría a ser las venas. Después vamos a tener disminución o cambios en la conducta del niño, ¿no? Puede estar más letárgico, más cansado, puede haber pérdida de memoria y de la atención, náuseas y vómitos. Ahora, en la evaluación tenemos... ¿Qué tenemos que evaluar principalmente en un paciente con hidrocefalia? Se le debe pedir una fondoscopía o un examen de fondo de ojo para descartar edema de papila. En niños menores de 2 años sí, y en niños también que aún no se les ha cerrado las suturas, el examen importante, debido a que tiene menor radiación, va a ser la ecografía transfontanelar, donde se va a observar un hallazgo característico de hidrocefalia, que vendría a ser la ventriculomegalia, ¿no? O dilatación anormal de los ventrículos. En casos necesarios también se puede pedir resonancia magnética, y en niños mayores ya de 2 años se le puede pedir también una TC. En adultos se puede pedir una extracción de líquido cefalorraquídeo para una medición de la presión intracraneal también. Se pide el líquido cefalorraquídeo. En niños menores de 2 años, como he mencionado, se les puede pedir lo que vendría a ser se puede observar en los niños. Uno, se les puede observar lo que vendría a ser las venas en cuero cabelludo, que vendría a ser estas de acá, las venas prominentes. Y también se puede ver la protuberancia frontal, que va a ser frente prominente, y venas prominentes en el cuero cabelludo. Acá esta es la imagen, ¿no? Vena prominente, y también la parte frontal o protuberancia frontal prominente.
También se debe hacer una medición de la presión intracraneana, que puede ser una colocación quirúrgica de un transductor de presión ventricular o intraparenquimatosa, la cual va a medir la presión intracraneana. Este va a ser un procedimiento invasivo, el cual puede hacer un neurocirujano, nada más. Y solamente se hace en casos especiales donde no se haya detectado o sea asintomático. Ahora, el tratamiento. El tratamiento de primera línea, lo que primero que debemos pensar si tenemos un caso de hidrocefalia va a ser la intervención quirúrgica. Pero tenemos que analizar dos cosas. El nivel o la cantidad de líquido cefalorraquídeo acumulado en los ventrículos. Dos, tenemos que analizar si ya hay dilatación de los ventrículos. Tres, sintomatología. Ahora, la intervención quirúrgica en los pacientes con hidrocefalia va a estar determinada por la gravedad de los síntomas y los hallazgos de neuroimagen, ¿no?, los cuales ya he mencionado. Los síntomas más frecuentes: dolor de cabeza, náuseas, vómitos, letargo, y hallazgos de neuroimagen, dilatación de los ventrículos, ventriculomegalia, y hay caso, ¿no?, hallazgos de obstrucción. Si va a haber hallazgos de obstrucción, se tiene que tratar esa causa. Ahora, en hidrocefalia aguda o la hidrocefalia de progresión rápida, va a ser la hidrocefalia en que los pacientes van a requerir una intervención quirúrgica inmediata. ¿Por qué? Por la progresión rápida de este tipo de hidrocefalia, y porque este tipo de hidrocefalia aguda se va a dar mayormente en mayores de 60 años y en los cuales va a haber una cantidad excesiva de líquido cefalorraquídeo acumulado y va a producir una dilatación excesiva también, ¿no? Va a haber una ventriculomegalia clara en las imágenes. Entonces debe tratarse rápido, ¿para qué? Para evitar atrofia e isquemia cerebral. Por lo general, la hidrocefalia aguda se va a tratar con una derivación de LSR o una tercera ventriculoscopía endoscópica, que vendría a ser, o también con una colocación de un drenaje ventricular externo, que vendría a ser esta imagen de acá, donde se va a colocar un catéter hacia el interior del cerebro y se va a conectar hacia una máquina donde la cual va a recolectar líquido cefalorraquídeo. Esa vendría a ser la ventriculoscopía. Ahora, en pacientes en los cuales no tengan una progresión muy rápida de los síntomas, pero o en los cuales esté contraindicado la intervención quirúrgica, ya sea pacientes que están débiles o otras causas, se les puede dar diuréticos como la furosemida y la acetazolamida, los cuales van a disminuir la producción de líquido cefalorraquídeo, pero estos diuréticos se les puede dar, o sea, es como ya de segunda línea. Mientras esperan la intervención quirúrgica, se les puede dar los diuréticos, pero no se utiliza de primera línea. Ahora, otro tratamiento también es que en pacientes sintomáticos y de alto riesgo, la intervención quirúrgica con derivación de LSR, que hemos mencionado, ya sea por esta de aquí, colocación del drenaje ventricular externo, puede estar generalmente indicada en pacientes con hidrocefalia si presenta alguno de estos, de los siguientes, ¿no? Que vendría a ser síntomas, dolores de cabeza, vómitos, déficit, lo que hemos mencionado más adelante, ¿no? Que es una evaluación. Si tiene sintomatología y signos, signos de imagen o signos radiológicos como la ventriculomegalia. Ahora, si hay progresión de la ventriculomegalia en neuroimagen, lo que ya hemos mencionado, obstrucción clara del líquido cefalorraquídeo evidente en neuroimagen, como es el caso de la estenosis acueductal, ¿no? En acá se puede realizar una derivación y se va a colocar un catéter, el cual se puede, va a redireccionar el líquido cefalorraquídeo hacia el peritoneo o hacia algún otro lugar donde se pueda reabsorber. En este caso, el sitio frecuente donde se realiza la derivación, se pone el catéter en el ventrículo lateral, recorre todo este camino hacia el peritoneo y es reabsorbido. Y eso es todo, gracias. Y como ayer era el Día de la Medicina Peruana, queremos hacer una mención a nuestros doctores que son parte del equipo SOPEN, desearles un feliz Día del Médico, y ya que son nuestros mentores, los puse aquí en agradecimiento especial por su asesoría constante. Eso es todo, gracias. Muchísimas gracias a ti, Estrella. La verdad, tuviste una excelente presentación. Gracias también a la Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias, que pues también fueron parte de la organización de este grandioso evento. Muchísimas gracias, Estrella. Y a mí me encantaría poder preguntar algunas consultas, tal vez que puedan tener. Por el chat pueden dejar sus preguntitas para que Estrella las pueda responder.
Si tuvieran alguna pregunta en el chat, yo con gusto lo voy a leer. Si en caso no, pues pasamos al siguiente tópico. A ver. Listo, vamos a pasar al siguiente tópico, aunque no tenemos preguntas acá. Sí, listo. Uriel Mauricio Tagle Vega nos pregunta, ¿en la hidrocefalia de presión normal son niños o adultos? Ya. La hidrocefalia de presión normal se da mayormente en adultos, en mayores de 60 años, porque en estas personas, por diferentes mecanismos, como es la edad propiamente, van a tener una dilatación anormal de las cavidades ventriculares. Es por ello que va a ser de presión normal, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por su respuesta y también por la pregunta. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente tópico. El siguiente tópico pues está a cargo de nuestra queridísima coordinadora general, Flor de María Ibáñez Loaiza. Pues bueno, ella va a abarcar el tópico de mielingocele. Ella es estudiante de medicina humana del cuarto año de la Universidad Andina del Cusco. Ella es coordinadora general de la Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias. Bienvenida, Flor. El micro y la pantalla es todo tuyo. Muchas gracias, Lucero. Muy buenos días con todos. Y quisiera, por favor, que me confirmen si se puede observar mi pantalla. Perfecto, sí se ve. Denme un segundo para acomodar esto, por favor. Lucerito, por favor, si en algún momento tengo problemas de conexión o no se me escucha bien o se para la presentación, me avisas porque mi internet ha estado fallando. En ese sentido, pues comenzamos. Chicos, buenos días. Mi nombre es Flor de María Ibáñez Loaiza. Soy estudiante universitaria del cuarto año de la carrera profesional en medicina humana de la Universidad Andina del Cusco y la actual coordinadora general de la Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco del mielomeningocele. Entonces, vamos a tocar unos tópicos bastante importantes. Primero, ¿por qué conocer esta patología? Segundo, la embriología del tubo neural. Como tercero, la anatomía de esta lesión. Cuarto, la etiología. Cinco, el diagnóstico prenatal y postnatal. Seis, las anomalías neurológicas. Siete, el manejo, tanto como para un enfoque de cirugía fetal y un manejo postnatal. Y como último tópico, vamos a tener el pronóstico. Entonces, primero vamos a hablar de por qué debemos de conocer esta patología. Primero, la epidemiología de este tipo de patologías de defectos del tubo neural es bastante amplia en toda Latinoamérica. Vamos a ver de que este va a constituir un defecto del tubo neural dentro de los más comunes, y se puede llamar el más común, entre los cuales pues también tenemos a la meningocele, que es la protrusión de las meninges. Vamos a tener también la raquisquisis, que va a ser la exposición de los elementos neurales, y pues también vamos a tener el mielomeningocele, que este va a ser el más común, como ya les había dicho. Entonces, también porque es bastante importante conocerlo, porque esta va a ser la tercera causa de mortalidad infantil antes del primer año de los recién nacidos. Entonces, dentro de las
otras dos causas, la primera va a ser prematuridad y la segunda van a ser infecciones. Como tercera causa y muy importante es la mielomeningocele. Ahora, ¿por qué también es bastante importante conocer este tema? Porque esta patología es prevenible hasta cierto punto y hasta cierto punto ya vamos a ver por qué. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la embriología del tubo neural. Vamos a ver de que el sistema nervioso central se va a formar a partir de la tercera semana y eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, ¿cómo es que se va a originar esto? Se va a originar a partir de, tenemos que tener en cuenta que tenemos las tres primeras capas embrionarias, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El sistema nervioso central se va a formar a partir del engrosamiento del ectodermo, que va a dar lugar posteriormente a la placa neural. Esta placa neural va a tener a los extremos los pliegues neurales que se van a ir aproximando entre sí, hasta fusionarse y dar como tal a origen al tubo neural. Entonces, esto es bastante importante porque después de tener como referencia a el tubo neural, vamos a ver de qué vamos a tener esta estructura. Vamos a tener superiormente un neuroporo craneal, un neuroporo cefálico y un neuroporo caudal. Y estos van a tener como intermedio o como a modo de luz al momento de fusionarse un neurocele. Ese conducto a modo de luz se va a llamar neurocele. Entonces, ¿qué vamos a ver? Tenemos que tener en cuenta dos fechas importantes que van a marcar como que los puntos de inicio para llamarse el mielomeningocele o para decir que este es el momento en el cual se produce este tipo de patologías. Entonces, primero, vamos a ver de que el neuroporo, los neuroporos, tanto el craneal como el caudal, tienen que cerrarse. Al momento de cerrarse, pues este cierre va a ser primero de cefálico o de craneal a caudal. Entonces, el día 25, que es el día más importante, es donde se va a comenzar el cierre del primer neuroporo, o sea, el neuroporo craneal. Y este cierre, el cierre del neuroporo caudal, se va a hacer al día 28, o sea, dos a tres días después aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar posteriormente? Es de que también el neurocele tiene que cerrarse. Ese conducto de luz que se queda a partir de esta fusión de las placas, de estas placas que ya se han fusionado, pues también tiene que cerrarse a lo que se va a denominar como oclusión. Entonces, a partir de esto, después de ver la oclusión, vamos a ver de qué. Posteriormente se van a aislar las vesículas craneales. Entonces, estas vesículas craneales, después de la oclusión, cuando se aíslan, pues van a contener al líquido. Entonces, esta contención del líquido va a hacer de que el líquido no se drene y estas vesículas se van a mantener en forma distendida, y esto es bastante importante, ya que el momento en el que se encuentran distendidas va a ser fundamental para el desarrollo normal tanto del cráneo como del cerebro. Entonces, después de este cierre, después de esta oclusión, 48 horas después, o sea, 2 días después, va a haber una reapertura del neurocele. Entonces, al momento de reaperturarse este neurocele, esta cavidad a modo de luz que les había comentado, este se va a volver a abrir, pero sin la pérdida del líquido de las vesículas. Entonces, volviendo a la patología que nos reúne hoy día, el mielomeningocele va a ocurrir cuando va a haber una falla en la neurulación primaria, a todo este proceso que acabamos de ver, tanto como el cierre de los neuroporos, la oclusión del neurocele y la reapertura. Entonces, recordemos que el cierre de los neuroporos va de cefálico a caudal. Entonces, como vamos a ver de que el mielomeningocele va a ser una patología de médula espinal, pues va a pasar de que este defecto se va a darse entre el día 25 al día 28, específicamente más cercano al día 28, porque recordemos que el último neuroporo que se cierra es el caudal. Entonces, acá partimos de que esta patología es una falla del cierre del tubo neural, y eso lo tenemos que tener ya muy claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando va a haber una falla en el cierre del tubo neural? Pues va a pasar de que, ¿qué va a pasar con el neurocele? Pues las vesículas que contenían al neurocele van a colapsar.
Y esto va a explicar también a una de las malformaciones que va a estar muy relacionada con el mielomeningocele, que es la malformación de Chiari, tanto tipo 1, tipo 2, pero más la tipo 2, que va a ser pues una herniación caudal de las amígdalas cerebelares a través del foramen magno. Y esto, pues, como les comenté, va a estar muy, muy asociado a esta patología que es el mielomeningocele. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de la anatomía de la lesión, que es de las cosas más importantes a tomar en cuenta. Entonces, vamos a ver de que ya tenemos esta falla. Y esta falla va a dar lugar a una malformación tanto de columna como de médula espinal. Entonces, pues, nos vamos a ubicar anatómicamente en esta lámina. En esta lámina podemos identificar el cuerpo vertebral que se va a encontrar a modo rostral y a modo dorsal vamos a tener a la protrusión a esta lesión. Entonces, vamos a ver de qué, pues tenemos que tener en cuenta que esto es un corte transversal, por si no se han dado cuenta, y pues reconocemos anterior, posterior, rostral y dorsal. Vamos a ver de qué. Vamos a tener una apertura del canal central, que es este el de acá. No sé si pueden ver mi cursor, espero de que lo estén viendo. Entonces, al tener esta reapertura, pues vamos a ver de que el canal central de la médula también va a estar expuesto. Y este se va a observar macroscópicamente como un saco. Vamos a tener un saco que próximamente lo vamos a ver en los siguientes slides, que va a ser muy característico. Entonces, dentro de este saco vamos a tener a las envolturas de la médula espinal, que van a ser las meninges, y también va a ser muy importante el contenido de este saco, los elementos neurales, llámese la médula espinal. Probablemente, dependiendo del nivel de la lesión en donde se encuentre, vamos a tener también a los nervios, entre otros. Pero es muy importante de que tengan en cuenta de que en este saco va a haber elementos neurales, ya que si no existe estos elementos neurales, se le va a conocer simplemente como meningocele, o sea, la protrusión de las meninges. Pero en este caso, recordemos que tenemos una protrusión de meninges y de elementos neurales. Entonces, en esta imagen podemos observar al canal vertebral, podemos observar de que el canal central va a estar expuesto y vamos a tener también la exposición de las dos placas, la placa motora y la placa sensitiva. Recordemos de que también pues estas van a tener estrecha relación con sus nervios per se. Entonces, pues vamos a ver de que esta lesión se va a caracterizar porque va a estar adherida tanto a las meninges y a una piel que va a estar displásica. Esto es bastante importante para entender mejor esta patología. Entonces, a la derecha también tenemos una imagen que nos va a mostrar este saquito que va a contener meninges y elementos neurales. Dentro de la etiología tenemos que hablar de distintos factores. Primero, la mayoría de los mielomeningoceles van a ser lesiones aisladas de origen multifactorial. Y esto va a ser parte de síndromes que van a estar asociados a trastornos cromosómicos y también a exposición ambiental. También se ha visto de que este va a estar asociado a cierto tipo de consumo de fármacos por parte de la gestante, llámese la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína, y también el trimetoprim. Y esto van a aumentar definitivamente el riesgo. Pero uno de los puntos más importantes a tener en cuenta, y que creo que ya está ampliamente conocido, es el déficit de folatos. Entonces, si nosotros queremos jerarquizar la etiología, pues en la cabeza definitivamente va a estar el déficit de folato, ya que este juega un papel bastante importante en lo que es la neurulación y la formación embriológica del sistema nervioso central. Ahora, ¿cómo es que diagnosticamos un mielomeningocele? Tenemos que, primero, para el diagnóstico prenatal, lo que vamos a hacer es, primero, a través de los controles maternos, el cribado materno con el ultrasonido. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos un ultrasonido positivo, pues tenemos que evaluar sí o sí anomalías asociadas, porque este se va a encontrar usualmente asociado a varias malformaciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al tener una ecografía, un ultrasonido
positivo, tenemos que evaluar anomalías asociadas, tenemos que hacer estudios anatómicos completos y de ser necesario también tenemos que hacer pruebas genómicas y también de tenerlo disponible. En caso de tener resultados inciertos, lo que se puede optar es hacer una resonancia magnética fetal, que próximamente lo vamos a ver, y también lo que nos va a dar indicios de esta malformación va a ser los niveles altos de alfa-fetoproteína. Entonces, en acá podemos observar dos ecografías y una resonancia magnética fetal. En la primera ecografía, pues vamos a ver una espina bífida. No sé si se está viendo mi cursor, espero que se esté viendo. En la figura A vamos a tener una espina bífida, se puede ver claramente esa saculación típica. Esta se ubica en nivel lumbosacro. Esta ecografía se le hizo a esta gestante a las 22 semanas de embarazo, de gestación. Y pues podemos observar claramente el defecto lumbosacro, ¿no? Y en la ecografía B, que es la del centro, vamos a ver también una vista transversal y nos va a mostrar el cuerpo vertebral en forma de U, si pueden ver las flechitas. Y pues también vamos a ver el tejido neural que sobresale, ¿no? Y en la resonancia magnética, que está completamente evidente acá la saculación del feto, ¿no? Ahora, hablemos del diagnóstico postnatal. Recordemos de que esto lo estamos haciendo a través de distintos métodos de imagenología a la gestante. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el diagnóstico cuando el bebé ya nació? Esta es una lesión realmente bastante obvia, porque vamos a verlo macroscópicamente visible, como podemos tener en la imagen. Vamos a observar ese saquito membranoso que va a contener, como ya les dije, a las meninges, puede contener líquido cefalorraquídeo, puede contener a las raíces nerviosas, y estas van a estar pues por debajo de nuestra médula displástica. Y vamos a observar que, o sea, topográficamente a lo largo de todo el canal vertebral, la ubicación más frecuente va a ser la lumbar y la sacra, pero también vamos a tener casos de la saculación a nivel toracolumbar, pero en líneas generales se puede dar a través de todo el conducto medular, más frecuente lumbar y sacra, ¿ok? Entonces, hablemos de qué es lo que pasa con estos pacientitos pediátricos que tienen esta anomalía. Tenemos que ver la parte neurológica de nuestro paciente. Primero, pues tenemos que decir que estos déficits que se van a presentar en los pacientes, esto pues obviamente después de nacer, van a ser progresivos, pero esto se va a encontrar en estrecha relación a ver si tiene o no patologías concomitantes. O sea, por ejemplo, en el caso de tener un paciente con mielomeningocele asociado a la malformación de Chiari tipo 2, o también conocida como la malformación de Arnold-Chiari tipo 2, pues vamos a ver de que, como ya les decía, este va a ser un herniamiento de las amígdalas cerebelosas y esto se va a asociar a mielomeningocele, pero también va a tener defectos en la osificación del cráneo. Y también este se puede presentar con anomalías de los giros, anomalías en el cuerpo calloso, llámese la augesia o también la ausencia completa del cuerpo calloso. Vamos a tener también displasia cerebelosa por el mismo hecho de que la parte inferior del cerebelo se está herniando, y pues también vamos a tener distintas condiciones asociadas. Ahora, si queremos evaluar la parte neurológica de la médula espinal, es importante tener en cuenta de que pues los déficits neurológicos que se van a presentar en nuestro paciente va a ser a partir del nivel medular de la lesión. O sea, por ejemplo, tener el caso de una lesión a nivel de, no lo sé, de T12 o de S1, pues tenemos que tener en cuenta de que a partir de ese nivel medular se van a presentar los déficits. Pero por lo general, pues vamos a ver de que va a haber afectación de tronco, afectación de piernas y afectación de vejiga. Afectación de vejiga, pues vamos a tener una incontinencia urinaria y fecal, y también pues tenemos la espasticidad vesical. Y también vamos a tener trastornos en los intestinos, ya que vamos a presentar una hipomotilidad, entre otros que lo vamos a ver detalladamente más adelante. Entonces, pues los déficits neurológicos graves, pues van a ser una parálisis completa y una anestesia, o sea, una completa
una completa falta de sensaciones, de sensaciones en general del sistema sensorial, por la interrupción de nuestros tractos. Esto a partir de la lesión del nivel medular. Es importante tener en cuenta de que esto va a ser a partir del nivel medular donde se va a encontrar la afección. Y pues también vamos a tener la intervención de la interrupción, perdón, de las vías aferentes. Y pues esto también podemos observarlo dentro de los, podemos tener el caso de que nuestros pacientes van a tener los reflejos osteotendinosos normales. Ahora, vamos a ver de que también vamos a tener anomalías en el tronco encefálico. Llámese una disfunción del tallo, esto a partir de la malformación de Chiari. También vamos a presentar una hidrocefalia, esto también completamente relacionada a la malformación de Chiari, y el riesgo de hidrocefalia definitivamente va a ser menor a medida que va que la lesión medular se va a encontrar más caudal, o sea, una lesión que se va a encontrar a niveles más caudales va a tener menor riesgo de tener hidrocefalia, a diferencia de una lesión que se va a encontrar en los segmentos superiores. Esta hidrocefalia, pues definitivamente al paciente, como ya lo habíamos visto en el tópico anterior, la hidrocefalia pues va a conducir a una disminución de la calidad de vida de los pacientes. Vamos a ver de que los pacientes que van a presentar hidrocefalia van a tener múltiples hospitalizaciones por el mismo hecho de hacer el manejo de esa hidrocefalia que lo hemos ya visto previamente, que podemos hacer una derivación ventrículo-peritoneal y pues este tipo de manejos como es la derivación va a necesitar las revisiones, se tiene que estar monitorizando muy minuciosamente las complicaciones, entre otros. Entonces esta hidrocefalia va a constituir una causa bastante frecuente de la mortalidad. Ahora, vamos a hablar acerca de las complicaciones a largo plazo. ¿Qué es lo que vamos a tener cuando nuestro paciente, a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años de nuestro paciente que va a tener este mielomeningocele? Vamos a ver de qué primero vamos a tener problemas del aprendizaje. Esto también bastante asociado a la malformación de Chiari tipo 2, que esta va a constituir pues una alteración cognitiva y este está también asociado a la falta del desarrollo del cerebro por el mismo hecho de que la principal causa, la principal etiología va a ser el déficit de folato, pues no solo vamos a tener una malformación de médula, también vamos a tener efectos en el desarrollo en todo el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces vamos a tener en este tipo de pacientes habilidades ejecutivas deficientes, también podemos tener déficit de atención, problemas de memoria, tanto retrospectiva como prospectiva. Ahora, la hidromielia va a consistir en una acumulación de líquido cerebroespinal en ese canal central que tenemos en la médula. Entonces, también usualmente la hidromielia se va a dar como complicación a la hidrocefalia, ya que pues este se va a asociar al mal funcionamiento de la derivación ventrículo-peritoneal o a una hidrocefalia per se que no va a estar tratada, ¿no? Ahora, también tenemos una de las complicaciones a largo plazo, que son las convulsiones, pues esto también se va a asociar bastante a nuestro desarrollo cognitivo deficiente, también bastante relacionado al déficit de folatos y también las complicaciones del tracto urinario. Estas complicaciones del tracto urinario, pues la disfunción de la vejiga puede ir ascendente. Entonces vamos a tener primero una vejiga neurogénica, tal vez una alteración en el control de los esfínteres vesicales, vamos a tener también un deterioro progresivo que va a ir de forma ascendente. Entonces también podemos presentar los problemas en el tracto urinario superior, hasta incluso podemos llegar a una enfermedad renal crónica. Ahora, dentro de la disfunción intestinal, lo que vamos a tener es, pues como estamos interrumpiendo estos tractos, pues también estamos interrumpiendo la inervación intestinal, tanto intestinal como vesical. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La inervación intestinal y anal va a estar afectada definitivamente.
justamente. Entonces vamos a tener problemas de dismotilidad. Entonces esto se puede presentar como estreñimiento, como impactación, como la elevación también de la presión intraabdominal. Y esto también está muy asociado a complicaciones de la derivación ventrículo-peritoneal. Entonces vamos a ver también de que va a haber un control deficiente de esfínteres y pues también podemos encontrar una incontinencia fecal. Ahora, problemas ortopédicos, ¿como cuáles? Pues vamos a tener deformidades esqueléticas congénitas que pueden afectar a pies, que pueden afectar a rodillas, a cadera, a columna y a escoliosis. Ahora, entonces, ¿cómo es que hacemos el manejo de este tipo de patologías, de esta malformación? Tenemos dos opciones, de hacer el diagnóstico prenatal y de hacer el diagnóstico postnatal. Entonces, en el escenario de hacer un diagnóstico prenatal, podemos optar por una cirugía fetal. Y en el caso de tener un paciente postnatal, pues vamos a tener que hacer el manejo del neonato. Entonces, primero vamos a ver la cirugía fetal. Dentro de los objetivos de la cirugía fetal, pues va a estar eliminar la necesidad primero de una derivación ventrículo-peritoneal para manejar esta hidrocefalia. También vamos a ver de que este va a mejorar el desarrollo y la función motora del paciente. Y pues vamos a tener, el hacer el manejo de la cirugía fetal no se ha asociado en los estudios a mejores resultados cognitivos, ya que como les dije, este puede estar asociado a distintas patologías concomitantes que pues definitivamente si una paciente no ha consumido folatos durante su gestación o previa a su gestación, pues el hecho de manejar el mielomeningocele no va a quitar el hecho de que ya hemos tenido una deficiencia en el desarrollo del sistema nervioso central. Además, pues definitivamente la cirugía fetal va a mejorar la calidad de vida y el impacto familiar que va a tener este tipo de patologías en nuestros pacientes, tanto en nuestros pacientes como en su familia, ¿no? Entonces, hablándoles un poquito acerca de la cirugía fetal, ¿en qué va a consistir? En este caso les he traído imágenes de una cirugía intrauterina abierta. Vamos a ver de qué vamos a partirlo por fases. Entonces, la primera fase de una cirugía intrauterina abierta va a consistir en la apertura del útero, donde se va a hacer una incisión en la pared abdominal y se va a acceder al útero. Además, se va a realizar una histerectomía y pues posterior a este vamos a tener la apertura del amnios, vamos a ubicar al feto en una posición dorso anterior y vamos a poder observar la malformación. Una segunda fase que va a consistir en una neurorrafia, que va a ser la sutura del la neurorrafia va a ser la sutura de un nervio seccionado. Entonces, esta va a ser una técnica microquirúrgica y posterior a este vamos a tener la disección de la plácoda. Vamos a identificar las raíces nerviosas, vamos a disecar la dura madre y se va a suturar con material reabsorbible, porque recordemos de que al feto lo tenemos que volver a introducir al útero y después a tener un desarrollo posterior normal, ¿no? Porque esta va a ser intrauterina, recordemos. Ahora, vamos a tener también, después de hacer la disección de la dura madre, después de suturar con material reabsorbible lo que acabo de abrir, pues vamos a tener después el cierre de la saponeurosis, el cierre de la piel y el tejido celular subcutáneo fetal. Ya habiendo reparado este defecto, vamos a tener una tercera fase que va a consistir en las suturas de las membranas que se habían realizado por la histerografía de los dos planos. Entonces vamos a posteriormente restituir el útero a la cavidad abdominal de la gestante y por último vamos a tener el cierre convencional de la pared abdominal de la gestante. Entonces, es importante recalcar de que esta cirugía fetal no se puede dar en todos los contextos. Por ejemplo, en Perú, la cirugía fetal no está ampliamente desarrollada. Entonces, este va a jugar un factor bastante importante al momento de tomar en cuenta el diagnóstico y el manejo en el periodo fetal.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver mayormente en nuestro medio? Ah, cabe recalcar de que cuando al momento del nacimiento del paciente al cual se le ha intervenido intrauterinamente, pues vamos a tener en la última imagen, ¿no? Una columna completamente cicatrizada y pues sin este defecto. Ahora vamos a ver el manejo del neonato. ¿Qué hacemos con un neonato que ya nació, ya tiene su defecto, es claramente visible, clínicamente bastante alusivo a esta patología? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta de que cada paciente es diferente. Tenemos que hacer una evaluación neurológica bastante minuciosa. Como les dije, la evaluación neurológica y los signos positivos que nos van a salir posterior a este, pues va a estar en estrecha relación al nivel de la lesión. Entonces, tenemos que ver los reflejos osteotendinosos, si el paciente tiene algún tipo de déficit, si va a tener alguna alteración tanto motora como sensitiva, si va a tener incontinencia de los esfínteres, tanto vesical como anal, si va a tener problemas gastrointestinales. Pero un manejo general es primero al paciente administrarle antibióticos. ¿Por qué se le administra antibióticos? Porque recordemos de que este saquito que va a contener tanto las meninges como elementos neurales van a estar expuestos. Estos simplemente están cubiertos por una fina capa de piel y de las meninges, pero este en cualquier momento puede sufrir una ruptura. Entonces, se le da una antibiótico profilaxis para evitar que este se infecte, ¿no? Ahora, dentro del manejo del neonato, pues también está el cierre quirúrgico de esta anomalía. Vamos a ver de que dentro del cierre quirúrgico, pues este se tiene que hacer de preferencia dentro de las 72 primeras horas después del nacimiento, porque esto va a reducir notablemente el riesgo de una infección del sistema nervioso central. Además, pues tenemos que abordar la hidrocefalia. Como bien les había comentado, la hidrocefalia pues va a estar muy asociada a esto. Entonces, la hidrocefalia se puede manejar a través de la reparación del mielomeningocele. Pero se ha visto de que también muchos pacientes han desarrollado cierto nivel de hidrocefalia incluso después del abordaje quirúrgico. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer con respecto a una hidrocefalia? Pues estar monitorizando continuamente la circunferencia de la cabeza y pues identificar también un ritmo mayor de crecimiento cefálico a lo normal. Entonces, pues lo que se recomienda es la vigilancia activa y monitorizar muy constantemente la circunferencia de la cabeza y también si de ser posible, pues el tamaño ventricular. Ahora, por último, vamos a ver de que el pronóstico de estos pacientes es relativo y depende bastante de, como ya les había comentado, de la lesión medular, el nivel de la lesión medular. Pero aproximadamente el 75% de los pacientes que van a presentar un mielomeningocele van a sobrevivir y van a llegar hasta la edad adulta temprana sin ningún problema. Vamos a ver de que pues estos resultados a largo plazo, el pronóstico de cada paciente va a variar considerablemente según el nivel, según la presencia de hidrocefalia y también la gravedad de la malformación de Chiari tipo 2, porque ya hemos visto de que este puede estar asociado no solo a una malformación de Chiari, sino a múltiples patologías. Importante recalcar a esto es de que pues para finalizar, porque esto es todo, esta es una patología bastante compleja, multifactorial, es bastante importante, pero sobre todo es prevenible, pues dentro de los puntos más importantes que quisiera recalcar es un buen control de la gestante, ya que se ha visto estudios en el que hay pacientes que a pesar del consumo de folatos, a sus bebés, tenemos a fetos que también pueden desarrollar el mielomeningocele, pero el factor más importante y donde tenemos que incidir bastante es en el consumo de folatos por parte de la gestante, no solo en la edad prenatal, sino incluso antes de la concepción del nuevo ser. Es importante identificar a tiempo y de ser posible hacer la intervención fetal
intrauterina, ya que este pues definitivamente nos va a ahorrar y nos va a dar una mejor calidad de vida para nuestros pacientes. Y pues ver de que este tipo de pacientes tienen muchos riesgos y muchas complicaciones. Dentro de ellas está la ruptura de este saco. Entonces, la ruptura del saco que vamos a tener con elementos neurales, pues va a conllevar definitivamente a una infección que va a ser una de las primeras causas de mortalidad dentro de este tipo de pacientes. Y bueno, para finalizar, quisiera hacer un especial agradecimiento y reconocimiento a nuestros dos mentores, al doctor Johan Choque Velázquez y a la doctora Andrea Páez Trujillo, que siempre están en constante monitorización para nuestro progreso, no solo como futuros profesionales afines a neurociencias, sino también como nuestra formación como personas. Y pues a los presentes y a nuestros queridos maestros, a nuestros queridos mentores, a desearles de manera un poquito tardía tal vez un feliz día de la medicina peruana. Espero que le hayan pasado bonito y pues espero de que esta pequeña exposición les haya servido de algo y que hayan podido aprender acerca de la prevención, sobre todo el manejo de nuestro paciente y la clínica, que es dentro de las cosas tal vez lo más importante. Gracias. Gracias a ti, gracias Flor de María, gracias a nuestra coordinadora general de la Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencias. Nosotros estamos muy agradecidos por tu presentación, excelente presentación, y no solo para el ámbito médico, sino también para el ámbito neuropsicológico, porque escuché que hablabas de las complicaciones al aprendizaje que iba a traer y todo ello. Muy interesante, la verdad, Flor. Y ahora tenemos algunas preguntitas que estoy viendo en el chat. A ver un ratito. Sí. Listo. Lucero Vera Torres. Si una madre tiene diabetes, ¿es más probable que el bebé tenga mielingocele? ¿Por qué se daría esto? Bien, como les había mencionado en la exposición, esta es una patología multifactorial y hasta el momento se tienen ciertos puntos determinados que nos van a predisponer a presentar esta patología, pero no está del todo claro. O sea, se sabe de que hay una cierta asociación, la mayor asociación, la más fuerte que se ha encontrado, es la de la deficiencia de folatos por parte de la gestante, pero no se sabe a ciencia cierta cuáles son los mecanismos por los cuales se produce esta malformación. Sí se ha visto de que está relacionado con la diabetes mellitus tipo 1 y también la diabetes de la gestante, pero hasta ahora no se sabe ciencia cierta, cuál es el mecanismo por el cual se va a producir este tipo de defectos. Entonces, es una pregunta que por el momento no te la puedo responder, Lu, porque no se sabe. Perfecto. Muchísimas gracias, Flor, una vez más por tu maravillosa presentación. Creo que sí, por el momento, creo que todo lo demás queda absolutamente claro. Muchísimas gracias también a todas las personas que han estado presentes, a todas las personas que tienen esas ganas de seguir aprendiendo. Muchísimas gracias a todos, al equipo de audiovisuales. Muchísimas gracias. Eso sería todo por hoy. Hasta la siguiente. Y chicos, recordarles que también el viernes tenemos una ponencia bastante bonita que no se la pueden perder y esperamos verlos el viernes. Grandes ponencias. Gracias.